thank you Soy María de la Concepción Carro Alcaraz. Pero ustedes seguramente me conocen mejor por Conchita Montes. Y para que me conozcan un poquitito más, voy a intentar definirme. Esto es muy difícil porque yo soy muy cambiante. Pero de todas formas, vamos a ver si lo consigo. Todos para llegar a ustedes mejor. Para que nuestra amistad sea mejor, más íntima. Soy una mujer melancólica, a veces deprimida, triste, y con una enorme, una enorme vocación de felicidad. Y luego hay una cosa curiosa en mí, que la gente me salva. En los momentos más tristones o depresivos, si estoy entre amigos o si vienen unos amigos a verme, todo, hasta recuperar el apetito, estar sin, sin ganas de comer, vienen unos amigos y me también tengo ganas de comer, eh, de, de reírme, de hablar, y todo esto hace que me convierta en un ser totalmente distinto del que soy cuando estoy sola. Por eso hoy, como voy a estar con ustedes, pues me van a ustedes a animar y creo que procuraré estar divertida y graciosa para que no se aburran ustedes conmigo. Acabamos de escuchar a la actriz Conchita Montes en el programa Autorretrato de Televisión Española. Además de actriz, Conchita Montes fue guionista, traductora, adaptadora y creadora del mítico crucigrama Damero Maldito. Y, como no, pareja sentimental, intelectual y de trabajo del gran El Carneville. Sin duda, una de las figuras más singulares y esenciales del cine y el teatro español. Por ello, este programa va a estar dedicado a Conchita Montes. ¿Y por qué se lo dedicamos a este programa de Rolando a Conchita Montes? Esencialmente por la publicación de un libro eh, que es Conchita Montes, una mujer ante el espejo, de editorial Bala Perdida y escrito por Felipe Cabrirezo y Santiago Aguilar. Eh, para este programa eh, tenemos el lujo de tener a, tres a dos amigos que nos han acompañado. Mucho tiempo en, en, en anteriores programas de Vivir Rolando y que hoy están aquí juntos para este programa dedicado a Conchita Montes. Primero, José Francisco Cámara. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? <laughs> gracias por la presentación y gracias por invitarme a hablar de Conchita Montes y, y junto al otro invitado. <laughs> que no, no habíamos coincidido. Eh, hola, Pepe, ¿cómo estás? Hola, Raúl, hola, José. Pues... Estupendamente, con muchas ganas de hablar de. De Conchita, de Edgar y de todo este periodo dorado del cine español. Eh, bueno, eh, José nos ha pedido el libro eh, de Conchita Montes, que estamos hablando. Conchita Montes es una mujer ante el espejo, pero eh, Pepe, sí. Dime, cuéntame qué te ha parecido el libro, que es una biografía, digamos, eh, resumida, muy concisa, pero muy interesante sobre, sobre Conchita. ¿no? Pues el libro es, es estupendo. La verdad es que me ha gustado mucho eh, por distintos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, aunque suene a lo mejor raro por lo breve que es. No sé, eh, creo que se, se lee muy bien sus ciento y pico páginas. Vamos, en... Además, quizás con un lenguaje. Santiago Aguilar, que. luego quizás hablemos de él. Y Felipe Cabrerizo, que son, son dos tipos, dos historiadores, o, y bueno, mucho más que historiadores de, de este periodo en concreto del, del cine español, sobre todo. Con un sentido del humor, con una visión así muy, muy certera, muy aguda de, de todo de lo que hablan. Y, y el libro se lee en en dos ratos y en dos ratos divertidísimos, además. Sí, bueno, rápidamente hablar de, de ellos dos, que yo creo que ya tenían eh, un libro de, de Miura, me, me parece, y ya habían dedicado al cine español eh, algún libro, y ya por separado pues, eran, han hecho trabajos muy interesantes. Felipe Cabrizo, recuerdo por su biografía de Serge Gamebook estupenda, y Santiago la gente la recuerda porque es un miembro de la cuadrilla, ¿no? Justino, Atilano Presidente, eh, pues esto este director de, de estas películas, estupendas, y sobre todo es un grandísimo conocedor de la época clásica del cine español justo y de, de este periodo de, de escritores que se llamó la otra generación del 27 que está compuesto por Jardiel Poncela, Edgar Neville, Miguel Miura y que son, bueno, creo que no hay ninguna duda, y si me permite la herejía que es infinitamente más interesante hoy día que la generación del 27, a la que nadie lee salvando a Lorca <laughs> Pero vamos, ¿quién leo ya a Rafael Alberti? ¿Quién leo ya a Pedro Salinas? <laughs> y bueno, no sigo por ahí. No, no, está no, Pero desde luego... Hay una... <laughs> has empezado fuerte. Sí, bueno, sí, pues... Sí. Que, sí. Todos Me gusta que... ser polémico, así todo bueno, por la mañana. La gente clásica que nos ha escuchado ya acaba de darle al stop. Los amantes <laughs> de, de Rafael Alberti. Pero es verdad que... Sí que... Eh... No, yo creo que estos que has dicho, lo que pasa es que han tenido una reivindicación que no tuvieron en su, en su momento. Sí. Creo que Alberti siempre tuvo prestigio y esta gente, entre ellos Edgar Neville, del que vamos a hablar mucho, en que vamos a hablar de Conchita Montes, eh, tuvo un revival, un, un, una recuperación del prestigio que quizá no tuvieron en su época. Gente. Sí, sobre todo, lo que, el, enlazando con lo que dice Pepe, yo creo que también hay un, un pozo eh, en la cultura popular. De, de las maneras humorísticas de esta otra generación del 27, del el pozo de la codorniz, dentro, de la, dentro del, de la cultura popular, muy elevado. De hecho, que Santiago Aguilar sea, un, o sea con, su, con la cuadrilla, retoma ese humor un poco socarrón, un poco surrealista, un poco... Eh, ácido de, del humor que hacía la Godorniz o que hacía gente como Miura o como, o como Jardel, y, y yo creo que por eso pervive y es muy interesante después de, de casi 100 años. ¿no? Eh, ya viendo el personaje de quien nos va a dedicar este programa, aunque también ya hablamos de que, dado que vamos a hablar de Conchita Montes, también vamos a hablar mucho de Tucker de eh, pero refiriéndose a, a Conchita Montes. Eh, ¿Cómo definirías a un personaje tan eh, singular y extraño dentro de, no solo de la época de los cine, del cine más clásico del cine español, sino de la historia del cine español? Porque es un personaje muy extraño, ¿no? Yo os puedo contar mi experiencia de que las primeras veces que veía películas eh, de Conchita Montes no me parecía una actriz española. Primero por su voz, que ya hablaremos de su muy especial voz, eh, su figura, eh, su físico su modo de andar, de, de hablar, de, de responder a los diálogos, de, 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 de moverse dentro de un escenario. Eh, hablamos de un personaje realmente extraño dentro de la historia del cine español. Sí, sí, totalmente. Hay una frase del libro, no sé si la voy a citar exactamente, pero creo que sí, que, que creo que la define perfectamente, y en la que los autores dicen que Conchita Montes no era ni ingenua ni vampiresa, que parece que que es como, o en cierta época, en ese momento del cine español, en los años 40 y casi del cine mundial, eran los dos únicos arquetipos de, de una mujer joven. Luego podía estar la, la matrona, la... No sé, hay distintos, digamos, arquetipos femeninos, pero para una mujer de 20, 25 años, parece que solo existían estos dos. Y ella era, no sé, estaba tan alejada de, de un patrón como de otro. Era una mujer inteligente, con unas réplicas siempre, no sé, muy, muy divertidas, con un... Eso, cada vez que, que hablaba yo por ejemplo estuve el otro día volviendo a ver la vida en un hilo y no sé, cada frase es suya, ya no era la frase que, que el guión no es suyo, sino el, no sé, el tono, la mirada que ponía se notaba como, como una, una inteligencia, una ironía fina que, no sé, que yo no encuentro... Algo similar en el cine español de esa época, ni, ni hasta bastantes años después, la verdad. Sí, lo de un hilo, que luego a lo mejor hablamos más de ella, que es una película capital de Neville y de Conchita Montes, es muy interesante porque tenemos quizá uno de los mejores guiones de la historia del cine español, un guion impresionante de diálogos, pero con otra actriz hubiera sido un, una película que hubiera estado bien, pero otra película. Pero es como si el destino hubiera querido que fuera Conchita Montes la que hiciera esos diálogos y eh, hiciera esas réplicas, ¿no? Es que es... Es ella, si no lo hubiera hecho ella, pues hubiera sido otra película diferente. Y es la conexión entre un guión perfecto y una actriz perfecta adecuada para, para ese guión. Sí, de hecho, perdón, sí, ya no, me no, no, no dejo la palabra, Hablando de esa, volviendo a esta película, solo el hecho de, de que en no si es 44, 45, el año en el que se hace la película, eh, la protagonista absoluta sea una mujer, una mujer además con no sé pues pese a todas esas imposiciones de matrimonio de la pero no deja de ser la, la película es una mujer que decide su vida decide por dónde quiere llevarla se da cuenta de que eh, en este caso me da igual hacer spoilers que vamos que no haya visto la película pues que que, que no nos escuche que vaya a verla y luego vuelva que bueno, en realidad es el principio de la película cambia de marido, sí que es verdad que es porque el primero se ha muerto pero la idea de la película original no la es la censura no permite el adulterio sí permitía que una viuda se fuese con otro, con otro hombre, pero bueno, digamos eso es una cosa bastante accesoria, pero él, sí que es, es una mujer que decide se da cuenta de, de toda la tontería que hay en, en esa primera familia, no sé, antigua, tradicional que, que ha elegido y, y se va con, con otro hombre totalmente distinto, no sé, solo que, que es una película de esa época en España Tenga esa protagonista ya es un, una anomalía, vamos, y una cosa rarísima y, y que, que también hace ver que el cine español es mucho más, más amplio de, de la imagen que, nos, que mucha gente, muchos historiadores aún siguen teniendo y nos quieren dar. Yo bueno, yo creo que también tiene para mí es importante por dos cosas esa película porque una, yo creo que de alguna manera Neville está hablando de sí mismo. Hay que recordar que él estaba casado y que se y que se y que tiene una relación con Conchita Montes más allá de, de la profesional o de la intelectual. Porque además él se enamora de una forma muy parecida a lo que, a lo, que a lo que, como sale sí. en la vida en un hilo, uh -huh. porque se enamora en un tren y, y. luego cuando va a coger un taxi, que es algo que, que, que está en el núcleo de, de la vida en un hilo. Pero yo creo que como hablar de. de eso, de uno, o sea, ponerlo en la perspectiva de un hombre, era una cosa que no cuadraba mucho para la época eh, que un hombre se de una forma tan sentimental en una película no quedara muy bien, yo lo creo que lo, lo, lo transporta a la mujer, pero después conociendo la vida y, y leyendo el libro y conociendo la vida de Conchita Montes, eh, no sé si utilizar la palabra profético, pero la, la película que habla mucho de la casualidad y, y de las decisiones y cómo tomar un camino u otro, al final te das cuenta cuando conoces la vida de Conchita Montes que su vida ha sido un cúmulo de casualidades. Hay una frase que yo apunté de, de la película, que es la que dice La Adivina, que dice: Yo lo que adivino es lo que pudo ocurrir y no ocurrió. ¿no? Y yo creo que en el caso de Conchita Montes es justo lo contrario, ¿no? Porque gracias a este libro sabemos lo que ocurrió y no pudo ocurrir, ¿no? Porque esta mujer podía haberse dedicado a ser abogada en, en la República y luego haberse casado con un falangista y. Y a lo mejor, no sé, haberse dedicado en vez de hacer el ameno maldito a hacer crucigramas en su casa mientras cuidaba a sus hijos, pero por una serie de casualidades eh, acaba teniendo una relación con Edgar Neville y acaba yendo incluso a Hollywood y a conocer a, a las grandes estrellas de Hollywood. Yo creo que hay un fragmento bastante interesante del libro que es el, ese conocimiento de, del Hollywood, ¿no? De ese, esa especie de Cinelandia que hablaba Gómez de la Serna... Esa, y Conchita Montes tiene una cosa que para mí también es muy atrayente que es como esa especie como de, de adoración cinéfila como al final se acaba se acaba convirtiendo en realidad no es decir, como de ser una cinéfila eh, que adora a Chaplin, pues se acaba convirtiendo casi en, en Chaplin, ¿no? es decir, que, que es, es muy curiosa la carrera de, de Conchita Montes Sí, que soy obvio, Conchita Montes por su personalidad ya lo ha dicho un poco José, seguramente hubiera sido tiene una presión liberal bueno, la cogía siempre la marca, Marca la marca de la Guerra Civil que marcó a todo, a la historia de este país. Eh, pero obviamente hubiera tenido una profesión liberal, hubiera sido una mujer más o menos independiente, solamente mm -hmm. dentro de lo que se podía hacer en la dictadura. Eh, pero el conocer a El Neville fue lo que le llevó a que en otro, en vez de irse otro un camino, cogiera el camino mm -hmm. del teatro y del cine. Y aquí hablamos de algo polémico porque le estamos dedicando a una mujer eh, el programa, una mujer eh, como hemos intelectual, independiente, con mucha personalidad de carácter. Pero ya tenemos que estar hablando de un hombre también. Eh, sé que esto puede ser duro, pero es que hablar de Conchita Montes sin la presencia de Edgar Neville es imposible. Por eso me gustaría hablar, eh, os voy a citar una cosa del libro, en el que a Edgar Neville se le pregunta cuál es su mejor película, cuál es su mejor obra, qué es lo que mejor ha, ha hecho. Y él dice, Conchita, sin duda alguna. En 10 o 12 películas la fui cuidando, criticando y moldeando hasta que luego el teatro redondeó la obra también allí le di la ocasión de crear unos personajes que fueron posiblemente definitivos en su profesión. Con lo cual, Edgar Neville es clave. Pero eso no quiere decir que Conchita Montes no tuviera una posibilidad suficiente para luego crear su propia imagen. Porque al final la que veíamos era esa mujer alta, morena, eh, elegante, siempre irónica. Y eso era Conchita y no era Neville. Sí, pero veníamos hablando, de, cuando veníamos hacia aquí, Pepillo, veníamos hablando un poco de eso. Yo no conozco en profundidad el libro, pero... Eh... Pero esto, por ejemplo, que es una declaración que visto con la mirada de hoy, resulta muy machista, seguramente. Entonces, yo le decía a Pepe, si no hay una visión muy poco feminista de, en, de Conchita Montes en el, en el libro. Si, pero claro, es que realmente lo piensas... Y eso, incluso creo que en algún fragmento se dice que era una mujer que estaba rodeada de hombres, es decir, estaba, ocupaba un puesto o, o hacía un trabajo que seguramente en aquella época hubiera hecho un hombre, porque salía de juerga con, sí, con pues. Miura, con Jardiel, con Herreros. Eh, realmente, ella creo que en ningún momento hizo, no sé, vosotros que conocéis más el libro, yo creo que no hizo en ningún momento una reivindicación feminista o una reivindicación del papel de, de la mujer, ¿no? yo creo que eso no está en el libro no sé, tampoco. o sea yo creo a mí me ha gustado mucho el libro y enlazando con esto que que es un, eso, una reivindicación una puesta en valor de esta mujer extraordinaria pero para para mí por suerte porque creo que a veces se abusa eh, no desde o sea, no interpretándola con con los postulados de hoy día que, o sea, creo que no tendría mucho sentido eso estar juzgando estar valorando algo que pasó hace sesenta años con lo después de no sé pues de ciertos movimientos que han sucedido en 2018 o 2017 mm. eh, que sería válido pero para mí le quitaría bastante interés y sería también como bastante no sé, eh, sesgado y bueno todo es sesgado pero que. que quiero decir que creo que la, la postura que han elegido los autores de una reivindicación eh, hecha hoy día pero no desde desde los no sé, los, los valores o lo, lo que oficialmente hay que no sé, se, se dice o sí o, eh, hoy día sí, sí, creo pues que sí. creo que es muy inteligente por su parte la verdad sí pero sí que conchita montes es un icono feminista porque hablamos de, de que fue una mujer que reivindicó a la mujer aunque no dijera nada o lo hiciera o dejara de hacerlo desde el, la represión desde la dictadura pues yo creo que fue más una mujer que vivió su independencia claro, más pero... con, más en los parámetros de, de porque al final se educó en la república y, y yo creo que o sea, Tiene una visión muy liberal de la vida en la que. en la que la mujer era. Era la valedora de su destino, era la que hacía que, que su destino avanzara, ¿no? No, no, no en dependencia del hombre. Claro, yo creo que o sea, estoy de acuerdo con José. Eh, no es tanto. No sé, es una reivindicación feminista la que hay que hacer, sino. Eh, espera, perdón, corta, no, 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 sí, bueno. eh, corta. Sí, es una reivindicación de la mujer. Pero claro, es que no podemos hablar de postulados de 2017, 2010. Claro, eso vamos, sí, claro, es que que no. del franquismo. Claro, exactamente. Una mujer es... liberal en el mejor sentido, igual que Edgar Neville fue un hombre liberal, o sea, que creo que no va tanto por feminismo o por otro tipo de, de ismos Sino más eso, pues por alguien, sea hombre o mujer, en este caso, siendo mujer, evidentemente, y en esa época era mucho más complicado, pero alguien que decide hacer su vida eh, independientemente de lo que digan los demás, de, de lo que dirán, no sé, pues en un momento en el que el, el adulterio directamente eh, estaba penado por ley, eh, no sé, pues ellos deciden, no se pueden ir a vivir en una casa juntos porque era ilegal, pero se compran dos pisos en el mismo edificio y, y eso están viviendo, mm. eh, ah, pese a pesar que Garneville tiene, tiene mujer e hijos. Entonces, no sé. O sea, yo, yo creo que va más por ahí, que más que una reivindicación de, del feminismo, una reivindicación de la libertad y de, de hacer la vida como yo quiero hacerla. Mm. Claro, pero adaptándose a, a los tiempos que había. Que los tiempos que claro, sí, pero sí. por eso yo creo que pero, a lo mejor lo que decía Pepe que no, 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 proyectar la visión actual que tenemos sobre el feminismo, sobre Conchita Montes, yo creo que a lo mejor claro. puede ser un acierto, ¿no? Es mm. decir, no, no se le juzga, sino que realmente se expone como una mujer. Independiente pudo salir a flote o pudo hacer lo que quiso en unos tiempos en los que la mayoría de las mujeres en este país pues, se dedicaban a hacer calceta en su casa. ¿no? Es decir, sí. Claro, entonces habla de, en realidad lo que estamos hablando más es de, lo, de los tiempos. Mm. Pero con Chica claro. lo que hacía era irse de hombres, ¿por qué? Porque, los, porque el ambiente que a ella le gustaba estaba lleno de hombres. Exacto. Claro. Pero no era cuestión de que las mujeres no estuvieran en ese ambiente, sino que la dictadura no permitía que esas mujeres se adaptaran mm. a ese ambiente. Y dentro de eso ella fue un oasis con lo cual sí que tiene que ser para mí un icono feminista porque es un icono para como una mujer con unas circunstancias muy especiales pudo, pudo hacer lo que quiso en la editora es cierto ya hablamos sí, pero que, siendo, detrás con la ayuda de un hombre sí sí pero que siendo ese icono que que gracias a... que, que no sea que no es una santa y una mártir del de, de movimiento bueno pues yo creo que <laughs> no, también al revés, está bien es una es un icono feminista positivo porque Exacto. es digamos que es alguien que vivió la vida mm. se la vivió aunque ella habla en el autorretrato en este retrazo que hemos visto de una cierta melancolía que yo creo que es importante mm. para la comedia y creo que para la comedia porque la altercomedia comedia es, es pobre niño rico a veces muchas mm. veces no es gente muy, eh, la comedia o la alta comedia, eh, muy loca, muy absurda, pero siempre tiene un pozo de tristeza y de melancolía. Y está sí, bien en, en la introducción lo que le dice a Pablo Ernest es que eh, en autorretrato que ya sabe muy bien o sea, que lo que es actuar. ¿no? Es decir, estar en tu casa sola, aburrida, eh, llorando <coughs> por los rincones porque es la más desgraciada, pero en el momento en que eh, eres objeto de la mirada de alguien. Eh, tienes que, te, tu, tu clave cambia y tú tienes que ser. Sí. Tú tienes que, no, tienes, que, tienes que no aburrir, ¿no? Y tienes que, que ser graciosa y tienes que. Y eso también es una visión de, del artista o del, o del actor que también es muy, muy interesante. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué de esta colaboración con, con Neville, que es prácticamente de toda su carrera, porque. Hablamos de Conchita Montes, actriz de cine, pero es que esencialmente fue una actriz de teatro, básicamente. Fue cuando el teatro, cuando ella explotó, eh, hizo muchas obras, adaptó muchas obras, que esto es algo muy importante, ya sabía inglés. Y ya sé, eh, parece ser que sus padres lo mandaron a, a Estados Unidos para que huyera de Gran porque sus padres obviamente que creo que sí que eran bastante liberales, donde se hace mucha gracia que estuviera con un hombre casado, la enviaron a Estados Unidos, donde estudió, aprendió inglés, y volvió y fue traductora durante muchísimo tiempo de, de obras de teatro. Pero aún así, eh, ella está marcada en su carrera, lo que llamamos cinematográfica, prácticamente, básicamente, por Edgar Neville. Ella tiene algunas escapadas fuera, y una de estas escapadas es eh, Misterio la Marisma, que es una rareza, que Pepe tú lo has visto, te quería pedir la opinión sí que es una película muy, muy extraña, eh, que recordamos que la Historia de Nuestro Cine la puso eh, además avisó de que era una película muy extraña, una película que dura apenas una hora eh, que mezcla el, el misterio con, con la comedia, con el drama eh, con, y con un, un flashback al pasado donde los personajes del presente se vuelven eh, se transponen a los personajes del pasado que es muy curioso ¿no? y esta es una película que digamos que donde se trabajó para que Conchita Montes fuera una ya una estrella ¿no? ya sale la portada y es ella la, la, la protagonista sí. bueno, está, está bastante bien creo que es una película bastante reivindicable tampoco me pareció ninguna obra maestra ni... pero bueno sí que, sí que tiene suficientes elementos como para justificar esa hora y cuarto hora y diez eh, incluso, no sé, escenas documentales en, en el parque de Doñana eh, no sé, esas escenas también como en en el cortijo, como se llame, la, la fiesta, con... No sé, pues como con unos personajes que... O sea, me gusta bastante porque mezcla como cierto cine español de, pues eso, de señoritos andaluces, de criado, no sé qué, con, con músicos de jazz. De hecho, por ejemplo, hay una escena en, que me parece muy moderna eh, porque la película que es del 40 o no sé... Eh, el 43. Sí, bueno, eh, para una película española hay un momento en el que hay una... Como una academia de, de música femenina con, con cuatro chicas jóvenes tocando jazz, que no sé, se me hizo raro. De repente era como, uy, pero si me están sacando aquí bandoleros si y no sé qué. Y mm. Entonces, como que esa mezcla creo que funciona bastante bien en la película. Uh -huh. uh, y después de Misterio de la Marisma uh, pues ya empezó prácticamente una racha de, de películas con, con Neville. Uh, y a veces alguna película que fuera fuera de Neville, pero prácticamente en esa época del de los 30, 40, 50. Pues esta racha de películas con el Carnaval podemos nombrarla porque tampoco son muchas que son eh, Frente a Madrid, La muchacha de Moscú, Correo de Indias, eh, Café de París, La vida en un hilo, Domingo del Carnaval, nada que esta tenemos que parar porque es un proyecto muy especial de, eh, de Conchita Montes, El Marqués de Salamanca, eh, El último caballo, Cuento de hadas, El cerco del diablo, El baile y Mi calle que además Mi calle fue la última película que dirigió. Edgar Neville, de todo este de esta conexión que fue lo mejor de Conchita Montes eh, en, en cine que hizo, que obviamente fue lo que hizo con Neville, de este de esta grupo de trabajo que fue Conchita Montes eh, Neville, ¿con qué os quedáis? que sea quizá lo más referencial que podemos eh, ver de ella y de él? Hombre, yo creo que el... La vida en un hilo es lo, más, sí. es lo más representativo, ¿no? Aunque yo creo que, que el baile. Yo creo sí. que tiene una conexión. Esas dos películas bastante especial porque. porque eh, hablan un poco de lo mismo, ¿no? De, de, de la casualidad, del destino y de cómo una mujer decide en un momento dado una cosa o la otra, ¿no? Pero sobre todo el baile, yo creo que trasciende. porque son Después de, 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 de que realmente se pusiera en valor a partir de los años 80 la figura de carneville de su cine eh, y que se descubran que, como decía a lo mejor Pepe con, hablando del Misterio de, de Mister las Marismas, que no son una obra maestra, pero que sí que son obras muy interesantes. Y la carrera de Carnevile, de pues habrá películas mejores o peores, pero todas son muy interesantes. Domingo de Carnaval, yo creo que también es una gran película. Eh, el. Edgar Noir seguramente no tuvo excesivo éxito. Yo creo que incluso en el libro. Mmm, se habla de. no sé si que la vida de Nuilos tuvo. no sé si nueve, once días en, en. el Capitol, en fin, que luego tuvo un restreno, pero que eran como. 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 como estrenos que. no muy, no muy multitudinarios. ¿no? Y cuando llega el baile, realmente estamos hablando de, de un hito en el cine español. Eh, porque porque trasciende las fronteras. Eh. Estamos hablando de final de los años 50 en un país en el que las películas que en aquel momento se que se rodaban que se producían estaban muy vinculadas al, al régimen al régimen franquista y a, y a exportar una idea de España eh, muy folclórica. Y en aquel momento, seguramente, el baile supone. Un... Yo también no sabía, por ejemplo, que el baile, que, lo, eh, que luego se hace volver eh, a teatro en, en, en Londres y que interpreta a la propia Conchita Montes. Yo creo que eso, ahora hablando, en aquella época que existía Sara Montiel y que se casó con Ocean y salía en Veracruz y todas estas cosas eh, tan anecdóticas, que existiera la contraposición de la figura de Conchita Montes que llega una actriz española que llega a escenar en Londres una obra de teatro en inglés eh, yo creo que es un hito un hito muy importante que a veces se pasa por, por alto no porque porque supone supone un reconocimiento a su carrera un reconocimiento que luego tiene el Neville cuando gana una mención especial del jurado en Cannes con la película que hace sobre el flamenco. Sí, no, eh, que, del flamenco. que también sale con Chetamontes sí. de una manera un poco no, no, velada. No, no lo he nombrado porque es un documental y sale, creo que, con la cara tapada. Sí, y, claro, entonces, es como una, una mora de vejero sí. o algo así. <laughs> pero, que, pero que realmente es un culmen de la carrera de Candelín bastante afortunado, el, de, el, de, el premio al documental sobre sí. el flamenco, porque, porque pone en solfa una persona que. Que tenía una visión del cine muy, muy particular. No, tú has comentado una cosa que es interesante: es por cómo Conchita Montes eh, no se exportó, eh, mm. sabiendo perfectamente inglés como sabía y teniendo una imagen que no, era, no tenía nada que ver con la imagen española y parecía una mujer más internacional. Mm Hermano -hmm. podría haber nacido en Nueva York perfectamente y nos lo creeríamos. Pues yo, sí, sí, dime. Yo, yo creo que, hablando de lo que decía Pepe antes, de que se, el mundo se dividía entre ingenuas y, y vampiresas. Eh, realmente, al principio de la carrera de Conchita Montes, hay como una especie de. de, de yo creo que. De, uno no sé la palabra de. De. Cruce o de Sí, no, de como de. De, un, de, de publicidad que la, que la quiere llevar hacia un mm. terreno. Eh, incluso en el libro la llaman la Nova Ninosca, o quieren, sí. hacer, quieren compararla mucho con Greta Garbo. Cuando luego resulta que no es Greta Garbo, que realmente quien es es Catherine Hedburg, ¿no? Sí, es decir, esa, esa, sí. esa, esa, como tú hablabas antes, Pepe, de, de esa adicción o de esa, de esa forma de, de interpretar muy parecida a esas comedias que hacía Catherine Hepburn porque realmente, y conociendo la vida de Conchita Montes, de la independencia que hemos hablado y tal, casa más con esa mujer, eh, esa actriz que conocemos de Historias de Filadelfia. Que de, que de Greta Garbo ¿no? Sí, pero tenía el físico de Greta, de Greta Garbo pero la personalidad de Cagésir exacto pues. Entonces, el bueno, yo Calecero tampoco extraño. creo que, que fuera tan guapísima, ¿no? O sea, no sé, o por lo menos, o sea, incluso para, era una mujer atractiva, una chica joven, pero no creo que tampoco iba por, por ese lado de, de una mujer, de una belleza, sino era, era más eso el... Sí, pero no sí, sé, creo que no casaba ni de las ingenuas claro, ni de las sí. vampiresas, ¿no? Era singular, digamos, mm, sí, sí, sí. primero era muy alta, que digamos que en este país la gente alta... Esto ha cambiado, pero no había tanta gente alta, era muy alta y tú te fijabas en ella. Entonces veías una persona muy alta, que se si te fijabas, que era atractiva, este, todo lo que dice Pepe, que no era la actriz más guapa, uh, más impresionante de lo que había, pero era tenía un. irradiaba algo, algo extraño. Y luego la veías hablar y veías que hablaba de una forma muy extraña, muy diferente, muy pija, tenemos te que sí, decirlo, sí, sí. Es, es la frase que podemos utilizar, como muy pija entonces te quedabas ahí eh, colgado de esa y ya podía salir quien, quien saliera después eh, en la película porque tú solo tenías ojos para Conchita Montes mm. claro y es cierto que a lo mejor no se exportó porque era tan extraña aquí mm. que tuvieras también una, un ser extraño de Estados Unidos y Estados Unidos era muy grande muy tremenda y ella tendría que haber empezado por papel secundario no sé cuánto y no sabían cómo, cómo colocarla porque Conchita sí. Montes era única, no en manos su filmografía eh, es muy corta. Es muy... Sí, no, yo creo que también ese... Bueno, dejando de lado que desconozco si ella tuvo interés alguna vez en, en exportarse a sí misma, pero él, eh, pues por ejemplo, se, se exporta a eso a Sara Montiel o, o a otros actores y actrices que daban muy, muy bien el tipo de, de español. Y español mm. podía ser, o, o podía utilizarlo como mexicano, como lo que sea, pero como latino. Y ella no daba el tipo de latina. Entonces yo sí. creo que eso es como... Pa... Mm. En, en otros países dirían pues... ¿Para qué voy a exportar a una española que no parece española? Entonces, sí que era. No, no era un físico ni, ni una, no sé, no irradiaba una presencia así, lo que se entiende por lo español a lo mejor fue o lo que se entendía, pues de algo así racial, de moreno, o sea, morena era, pero no, no sé si me explico. ¿no? En, sí, sí, sí. No era, es el prototipo de lo, de lo latino. Mm. Eso que había allí un muchacho vestido de gris, pero no recuerdo cómo era. Solo sé que me ofreció su coche y yo no acepté. No podría decirle si era alto o bajo, guapo feo. ¿Estás escuchando? Vivir rodando. Sí, yo supongo que también el, quizá el teatro la alejó un poco del cine, ¿no? Porque ella lo que es esencialmente es una actividad de teatro. Hizo teatro muchísimo muchísimo tiempo y no solo hizo alta comedia. Yo recuerdo que hizo a la Estanquera de Vallecas, que es un mito del teatro de los años 80. Más allá de la película de de Luis de la Iglesia, un papel muy alejado de. de sí, de la... incluso llegó a hacer teatro eh, experimental. Teatro experimental, sí, teatro experimental, ¿no? ¿no? sí. 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 Yo tengo, si, si me permitís y volviendo, como no he contestado la pregunta anterior de, de su relación con Edgar Neville que dice, José ha dicho sus La vida en un hilo sí. y, y el baile que para él eran yo re, o sea, haciendo fabulosas estas dos películas, especialmente La vida en un hilo. Eh, a mí las que no sé las que me encantan las que cada vez que puedo las vuelvo a ver son eh, domingo de carnaval el último caballo y mi calle que son tres películas como si las otras son de algo más alta comedia en el sentido de que los pues, personajes con un nivel de vida pues más, más alto recuerdan más esto estas novelas de Catherine Hepburn etcétera sí, estas otras me tres puede ser más pija claro domingo de carnaval el último caballo y mi calle para mí eh, no sé o sea, son fabulosas sí que retoman ese Madrid de pues no sé de, de fiestas populares de castizo castizo justo esa es la palabra eh, Domingo de Carnaval por ejemplo es una mezcla entre los los cuadros de Goya y los de José Gutiérrez Solana el último caballo es una película bueno aparte eh, comparte protagonista como con Fernando Fernán Gómez entonces hacen una pareja que, que yo sé pasaron solo han estado como pareja en estas dos películas en el último caballo y en Domingo de Carnaval y creo que podía haber sido no sé como la la pareja de oro del cine español porque hay un momento, creo que es en Domingo de Carnaval, por ejemplo, no sé si recordáis, que Fernando Fernández hace de inspector, ella pues es una no sé, una chulilla así del, del rastro de, de clase baja. Entonces le no sé, la, la lleva a declarar y, y tienen como un no sé, un diálogo de estos de tensión sexual pero muy divertido, en el que eh, él le dice a ella, usted me aborrece a mí, señorita, y ella se va y, y luego vuelve. Oiga, comisario, que le aborrezco, pero un poquito nada más. No sé, como, como unos detalles, una, unas conversaciones, no sé, muy, muy divertidas, muy inteligentes. Y, y eso, y que, que además se nota que Edgar Neville recrea, el, por ejemplo, especialmente en mi calle, ese, ese Madrid en el que él ha vivido, lo recrea con un, con un cariño, con un amor. La, las gentes de barrio, pues cómo se ayudan entre ellos, lo que no quita que haya crímenes, que haya cosas terribles, pero no sé, a mí, para mí son, son tres películas. De, vamos, de lo más alto del, del cine español Sí, ahora quiero hablar sobre todo de la relación de Madrid con la pareja eh, pero una cita que sale del libro de Fernando fernando Gómez, tú que lo has dicho eh, no es con una película, sí con, con un teatro que hicieron juntos pero habla de, de Conchita cochita diciendo, amoldándose a ella ya se tiene resuelto un 50% del trabajo <laughs> y esto es muy interesante que lo diga Quizá el más grande que ha habido en España que es Fernando Fernández Gómez eh, del poder que tenía Conchita Montes en escena o a mí me parece que es que es una mujer tan especial que o te adaptas a lo que está haciendo ella o no te adaptas aunque no sea protagonista absoluto en eh, Domingo Carnaval es protagonista junto con Fernando Zerán Gómez pero aparecen un montón de, de actrices por ejemplo no hemos hablado de su química eh, con Julia Lajos eh, maravillosa sí. pero lo que quiero decir es que Conchita Montes es una cosa muy extraña dentro del cine español porque siendo una persona de filmografía muy corta y, y vinculada claramente a un director que es Dan Neville, ella, yo creo que man, me da la sensación que mandaba en la película. No me refiero en el rodaje, sino en la película. Porque al ser una, una actriz muy peculiar, todos iban al son de lo que decía, al, al movimiento, a su voz, eh, y al final sabían los, todos los que estaban en escena que, que al final los ojos iban a ir hacia ella, con lo cual todos se tenían que amoldar eh, tiene mucho sentido lo que dice Fernando Fernández Gómez y repito, el, el más grande que ha habido en, en España, de que uno se tiene que amodar cuando ve una una figura tan extraña como es Conchita Montes, mm. que sabe que el éxito de la película va a depender prácticamente de ella. Mm. Eh, pues yo creo que te... mm yo creo que convendría detenerse lo mejor en nada porque sí sí ahora vamos a hablar de porque, eso porque por supuesto por lo que tú estás diciendo eh, nada que parte de un casi de, de una obsesión de precisamente de, de Conchita por llevarla por llevar la, la novela al cine uh -huh. también una novela que está muy alejada seguramente de, de su visión burguesa y del Madrid que ha clavado a Pepe o no tiene nada que ver exactamente eh, que esa obsesión de. por llevarla. y que sea un proyecto tan personal, seguramente se deba precisamente a lo que tú estás diciendo. ¿no? Es decir, que realmente dentro de, de la pareja intelectual o de la pareja profesional Neville Montes, pues eh, Conchita Montes era un. era un peso pesado, un decir, motor. claro, exactamente. Sí. Eh, es que nada, quería hablar de ella, porque es una película muy especial. Eh, aunque no la hayamos visto, todos conocemos la novela, la película. Eh, y está muy bien lo que ha dicho Pepe de Madrid porque vamos a irnos a Barcelona pero antes quería hablar de, de Madrid no eh, hablamos de una, de una pareja muy internacional amigos de Chaplin, de Fairbanks, que viajaron muchísimo con el baile viajaron muchísimo, pero eran puramente madrileños y eh, lo mostró mucho, muy bien Edgar Neville en sus películas, como en Mi calle tiene mucho sentido que Mi calle sea su última película, no puede ser otra y con Conchita Montes también era muy madrileño, digamos de ese madrileño castizo, de las calles, de, de los ambientes, poca gente ha mostrado también como el Carneville. Hablamos en nuestro programa de Garci como el crack que había mostrado como ningún otro el Madrid que ya casi está perdido. Eh, y el Garneville es otro director que, que ha reflejado muy bien ese Madrid. ¿No? Sí, totalmente. O sea, yo creo que hay. Varios directores, no sé, hay un Madrid de Almodóvar, hay sí. un, incluso un Madrid de José Luis Garci y hay un Madrid de Edgar Neville, clarísimo, que, que además es, no sé, no sé si es mi favorito, pero... No, pero yo, yo creo que es interesante lo que decís porque esos tres Madrids están, alguna manera están conectados. Es decir... Eh... No, quería decirte solamente que en Dolor y Gloria, que hicimos un programa, Almodóvar habla también de ese Madrid que también se está perdiendo, su Madrid de los 80. Exactamente, es decir, que... Eh... Sí, a lo mejor enlaza mucho también con Mi Calle, ¿no? Es decir, como al final de, de tu carrera profesional haces una mirada hacia atrás, hacia aquel Madrid que conociste y que ya no existe, ¿no? Pero es muy interesante porque son tres directores, Neville, García y Almodóvar. Eh, yo creo que están más conectados a Almodóvar y, y Neville porque utilizan mucho los elementos fantásticos dentro de... o a la cultura popular dentro de... dentro, de, dentro, de, dentro de, de sus tramas un poco más elaboradas. Pero... Sí que es cierto que son tres directores que podrían hacer una carrera fuera. Yo creo que el que más hizo carrera fuera fue Neville porque hizo más trabajo tuvo, tuvo unos trabajos en Hollywood, sí, hizo eh, dobles, dobles películas de esta exactamente que la versión española. Pero sí que es cierto que esos tres directores que podrían hacer una carrera en el extranjero perfectamente y pues esa conexión con Madrid es, es muy importante. Es decir, casi casi la ponen por encima. De, de su propia evolución profesional. ¿no? Es, es interesante. Y por eso es muy interesante cuando la pareja Neville Montes eh, viaja a Barcelona. Eh, creo que tiene otra película que es el señor Esteve, que es así, mm. que no, no la he visto, no sé si la habéis visto. Uh -huh. Sí, eh, o sea, la he visto, ¿no? Sí, es la de la tienda sí, sí la, en Historia de nuestro cine que la pusieron. Fue una, película, fue una película que a mí me sorprendió. Porque tiene una visión de la Cataluña... Eh, sí. De, de los artesanos claro. o de los comerciantes muy, muy interesante sí, es, es lo que me interesaba de Neville como esta pareja vieja de Madrid son muy madrileños y lo han mostrado muy bien cómo viajan a mostrar otra cosa yo solo he visto nada y en nada claro, el cambio es tremendo, también por la novela que el Madrid este que tú has dicho que al final eh, <coughs> puede tener algo de melancolía pero son películas claramente festivas ¿no? <coughs> eh, de alegría de la vida y nada, es una película eh, asfixiante, dura, uh -huh. eh, cruda, como lo era la normalidad y no podía ser la película. Pero que es como si cambiaran el chip completamente cuando viajan a, a Cataluña. Uh -huh. No sé si el señor Esteve va por esa. Yo, el señor Esteve, me, me sorprende también porque también es, es, una, es una película también muy de calle, es decir, sí. eh, y aparece, creo que es, hay algunos elementos de festivos de Barcelona. Es una película pues sorprendente como todas Al final como esas películas que ha ofrecido historia de nuestro cine ¿no? es decir películas que no te esperas que alguien pueda que pueda que pueda rodar ¿no? eh, pues si quieren nos centramos un poco en nada porque hablando de Conchita es un, pro, un proyecto muy personal no en vano se deja caer en el libro que Neville estaba un poco despegado de, de, de esa película que era más un proyecto de, de Conchita que era la que eh, escribió el guión la que lo protagonizó la que llevó el motor de, de la película, una producción increíblemente cifesa, que es algo bastante sorprendente vamos, vamos. porque no tiene nada que ver con una sí, producción es. De cifesa, es la única película cifesa que haría Neville en su carrera y justamente fue esa, que no tiene nada que ver. Y lo que hemos dicho, una película pues eso, sobre una estudiante que va a vivir con su familia en Barcelona a estudiar y se encuentra pues, un panorama de una familia completamente desestructurada, ¿no? y la película que sin decirlo muestra muy bien cómo, cómo era la posguerra española y la, la crisis eh, no solo económica sino de valores y, y de moral que había en, en, en la posguerra española y una película sorprendente dentro de la filmografía de Neville y sorprendente dentro de la filmografía de Conchita Montes porque la mujer de alta sociedad divertida eh, de diálogos chispeantes siempre atentas se va por una mujer que empieza Uh, muy, muy como con Chita Montesera cuando llega a su casa de Barcelona a vivir con su familia y poco a poco entra en el elemento depresivo de, 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 de la pareja ¿no? yo creo que esa película enlaza mucho con pero hemos hablado también de la faceta de guionista con nada así sí. las hablo... pero ella realmente empieza en el fran... o sea, empieza la etapa franquista Siendo guionista, porque es eh, la guionista de el Frente de Madrid, ¿no? O, uh -huh. Sí, o, Frente de Madrid, sí, sí. O, entonces. Eh, a partir a raíz de un relato que hace eh, que escribe ella sobre también una detención que tiene durante, durante la guerra civil. Yo no sé si nada completa. O sea, hace como una vuelta a, a esos orígenes, como despegándose mucho de de, de ese apego franquista que, que tuvo la pareja, que yo creo que en el libro se pasa muy, muy, se pasa muy por encima, pero yo creo que es fundamental porque al final lo que ellos deciden es eh, seguir viviendo y seguir trabajando como, como estaban trabajando durante la República. ¿no? Y nada, yo creo que sí que es una... Es, eh, yo creo que en el momento que ella, que era una persona, me imagino que era muy leída y que y que está muy al tanto de todo lo que está pasando en la cultura en España y en Europa yo creo que cuando llega nada de Carmen Laforet yo creo que es como Dios sí. mío es... este después lo... de las fiestas y de todo lo que bien que nos lo estamos pasando sí. resulta que España es así ¿no? Sí, tenía que mostrar un poco cómo era la, la realidad. Hemos tocado un tema que, que siempre es delicado cuando hablamos de Neville eh, que su Uh, digamos su apego al, al movimiento fascista, al movimiento franquista, cuando obviamente solo hay que ver sus películas, solo hay que ver cómo era a verlos a ellos dos, obviamente su su mirada del mundo no, no era así, era mm. obvio. Pero como tú has dicho, no sé si quieres repetir la palabra que has dicho antes de, del programa, eh, si te atreves o si no, no pasa nada. Eh, yo para mí es un no super, me la superviente. La no me acuerdo. De sí, parte. sobre la chaqueta. Ah, chaquedero. Sí. sí. Bueno. O digamos superviente. Digamos. Dirigió Frente a Madrid, hizo propaganda para el fascismo en, en plena guerra civil. No, no ya acabada la guerra civil, sino en plena guerra civil. Vio que, que los que iban a ganar iba, eran era quien iba a ser, que su estilo de vida corría peligro en España. Hizo eh, propaganda franquista estuvo en el lado vencedor y por eso pudo seguir su, su carrera como siguió. Pero hay que decir que la pareja, y sobre todo Neville, bueno, con Chita Montes hay que decir que, como has dicho tú, eh, fue encerrada, eh, no, por el, no por los republicanos, sino por los fascistas. Uh -huh. Y esto hay, eh, viene a colección porque ellos dos, y sobre todo Neville, siempre fueron sospechosos. O sea, uh -huh. Siempre fueron sospechosos de que sí... Si, eh, colaboró con el aparato fascista, colaboró con los nacionales, todo muy bien, pero siempre tenían la, la, la lupa de que mm. en realidad era un espejismo y de que ellos lo hicieron para sobrevivir y que en realidad y tenían es, ideas republicanas y que eran muy conservadores. Claro, creo que tenía el carné de izquierda republicana, pues claro, me parece. ¿no? Claro. Y sobre todo, yo, eh, sin conocer, y no, tampoco vamos a profundizar mucho en el, en el tema, pero mm. sí que es cierto que... Comparándolo, por ejemplo, con, y además con un amigo de Conchita Montes, porque creo que el libro sale, porque, que es eh, Eugenio Dors. Sí. Eugenio Dors sí que cuando cambia claramente de, de chaqueta, antes, se llamaba, antes de la guerra civil era Eugenio Dors. Eh, no se puso de oros, ¿no? <laughs> no, no llegó a tanto, pero sí que es cierto que Eugenio Dors... Eh, se presta, igual como se prestan a otros artistas como puede ser Salvador Dalí, que también era amigo de Eugenio D'Or a, a digamos, a hacer, a hacer una especie de comunión entre, entre su arte y, y las directrices del régimen. Sí. sí que es cierto que en el caso de Gandelville y de Conchita Montes no es así. Pues yo creo que al final son sospechosos hasta el final de sus días, porque al final pero me, pero no, no se pliegan, no se me... pliegan sí, a, sí, sí. a... Al principio sí. Cuando van a Italia, rodan esas películas, pero mmm, al final se les nota. Pero sí. yo, yo creo que, que en ese caso, por ejemplo, o sea, eh, o sea, no sé si me parecen sospechosos de algo, es de, de independencia y de, de tener claro, el pensamiento claro. propio. Entonces, cuando, o sea, creo que en su caso, y, y a mí me encanta eso, o sea, es, como, como es la postura, seguramente, como esa tercera España, a lo mejor con la que más me puedo identificar y que es la que perdió la guerra y no no digamos la de aquí ni la de allá. Hombre, pero Entonces, no me no, no perdió la guerra los de, los de aquí. ¿eh? Sí, bueno, yo, yo no por ejemplo, es, es otro tema eso por supuesto, pero estoy, o sea, cuanto más leo, cuanto más, no sé, eh, estudio sobre la guerra, no, veo que eso no era A contra B, sino A y B contra C, y esa C, digamos que era la España que representaba a la República, que no, por eso me refiero, que no tiene, no tiene nada que ver, y aunque no me quiero extender en este tema, para mí no es una cuestión de... Eh, fascismo contra república, sino de eh, fascismo y estalinismo contra república. Entonces, y, la, y la que perdió fue la república. Entonces, eh, por eso que dice, cuando ellos son tan sospechosos para unos por ser republicanos como para otros, por ser el aristócrata y conde o por ser ricos, mm. pues, eh, y digamos ellos, y les da bastante igual una cosa y otra. Y, y siguen haciendo su carrera y, no sé, eh, no sé, me gusta. Es como cuando, no sé, en alguna ocasión, por ejemplo, escuché a Berlanga decir, pues, eso como que, sí, sí, que los izquierdos le decían que era de derecha y los de derecha que a izquierda. Era las... un y claro, eso ya. a mí me raza. pasa lo mismo, o sea, que sigo sea, entendiendo que la derecha y la izquierda no existe, pero que, sí, que me sí, pasa sí, lo mismo sí, sí, porque sí, sí, para sí, uno sí. soy tal, para otros soy cual y, y me gusta. Y es como, bien, creo que estoy en, el, en la posición correcta. Entonces, lo que quiero decir es que me, que me gusta de ellos que mantuviesen esa independencia y que... Eso, y, y que, por, por ejemplo, ta, también creo que no tiene nada que ver el... O sea, sin defenderlo, o sea, no, que no parezca yo aquí que, que defiendo el fascismo, pero me refiero que, que hacer, por ejemplo, una película de propaganda eh, fascista en el año 36, por ejemplo, es mucho más, no sé cómo decirte, menos, no sé si malo o sospechoso o, o injustificable que si hubieran hecho una película de propaganda fascista en el año 43, por ejemplo. no Es como, hay un momento ahí como muy... Eh, raro y difícil, en el que está todo muy mezclado, que no se sabe muy bien, o sea, está la gente haciendo barbaridades. Sí, pero que lo, hacen al principio o sea, digamos, de, lo hacen al principio del. Claro, entonces, mucha gente, digamos, se, se, se posiciona o, o cae simplemente a veces porque te piden este pueblo y en el otro de una manera. Que luego sigas teniendo, y, y no fue su caso, digamos, esas simpatías o sigas trabajando para eso 10 años después, pues no, eso no se justifica. Pero en, en ese caso, que, dice, que hicieran dos, tres películas en, en Italia. En, en ese momento no, no creo que, es, que sea ni mucho menos para, claro, para decir que sentían unas simpatías por el Claro, porque tienen una, ten, ten, ten una vida profesional muy distinta de otros, como Eugenio. Claro. Dos, ¿no? Es decir, hacen cosas que al final llega un momento que se despegan de... Sí, de hecho, por ejemplo, eh, Duende y Misterio del Flamenco, está, o sea, hace, hay un, una de las escenas, no, no lo dicen porque no, no lo podía decir, pero que un entierro gitano, y es el, es el entierro que no pudo tener Federico García Lorca, que era amigo de Garneville. Entonces, digamos que, que alguien en los años 50 en España eh, ruede con, y, y lo lleven a festivales de cine y en color y sea una película como muy también eh, española en el mejor sentido, el entierro de, de esa figura como que, que se, se puso un poco como de icono de las barbaridades de, de los nacionales en la época, ¿no? de, en, pues eh, dice mucho de él. O sea que él podía no haber rodado eso y, y para no haber incomodado a nadie, pero no decide que, que Federico García Lorca no ha tenido un entierro, ni siquiera se sabe dónde está, y entonces yo voy a rodar su entierro. No sé, me, me parece como algo muy muy generoso y que y me gusta mucho esto de, de esta pareja que, que estaban un poquito más allá de esas eh, no, no sé para sí, mi claro. gusto eh, menudencias de siempre estar viéndolo a ver. Tú que eres un poco de derecha, un poco de izquierda, no sé. Qué. No ya, sé. O sea, la, la vida es un poquito más no, interesante. No, no, vamos a meter eso. en, en líos ahora. Eh, dado que esto es un programa de cine, pero obviamente estamos hablando de una guerra y de muchos fusilados en, por un mando y de, de artistas que no fueron, tuvieron la suerte de Neville y no pudieron hacer su carrera porque están muertos. Con lo cual, uno puede entender que fueron supervivientes y, y pueden de, interpretarlo así o que fueron independientes. Yo no veo independencia, yo veo también una cierta sumisión de sobrevivir y yo lo respeto. Ellos sobrevivieron eh, y no se postularon completamente como fascistas, obviamente, y eso eso también hay que hay que decirlo. Eh, pero bueno, uno puede entender que muchos artistas eh, no tuvieron la suerte de Neville, se posicionaron y acabaron en el exilio o, o sus carreras simplemente no, no existieron nunca más. Con lo cual nos quedamos ahí. Sí, también en qué debilera, no tiene una opinión. También una persona de, que tenía bastantes amistades, yo creo que en los dos, sí, en obviamente, los dos bandos. Sí, obviamente el tenía, lado fascista tenía un... un porque tenía gusto en por claro, ejemplo. Claro. Entonces, eh, de, alguna vez tenía, te, de alguna forma tenía, tenía padrinos ¿no? que, le, sí. que le permitieron que seguramente otros artistas más posicionados pues no, no tuvieron. ¿no? Por eso yo creo que también es muy significativo... Eh, Llegado el momento, pues rodarán, nada, sí. que fuera un proyecto tan personal de, de Conchita Montes uh -huh. y, y, y que y la pena es que porque a lo mejor se pudiera ver con otra luz es que no diera el paso realmente y, ah, y, y a la dirección. ¿no? Sí, Yo creo duda. que es una viendo viendo su biografía de esta mujer te, te lo planteas, sí. ¿no? Como que, que hizo tantas cosas y tantas cosas bien, cómo no Pegó ese paso. Sí, ¿no? sí, sí. Y sí, seguramente me... lo importante es que ya sí podría haber dirigido. Otras mujeres sí. lo tenían muy difícil. Hubo directoras en, en la época franquista, pero lo tenían muy difícil. Pero ella sí que podía haberlo hecho. Ella... Igual lo que no tenías tiempo, como hizo tantísimas cosas, o sea, como o sea, que ya o sea, no. Se, claro. Seguramente. A mí me ha sorprendido el libro, eso para muy bien, porque yo, yo sabía de ella que era una actriz, una actriz que me gustaba mucho, que había hecho películas con el Garneville, pero no, no tenía ni idea de la cantidad de adaptaciones, traducciones. Incluso fue empresaria de su propia compañía, de no sé eh, sobre todo en el teatro más que en el cine pero vamos tocó todo todas las profesiones casi que, que puede tener alguien en el teatro la, las tocó ella durante bastantes décadas eh, luego también sí, sí, sí. Sí, eso en colaboraciones en prensa lo, lo que has comentado antes yo, yo recuerdo eso del de damero maldito sí. o sea, se recuerdo así como de cuando niño. era pequeño de, de verlo en, en prensa no sabía muy bien lo que era y luego me enteré que era un eso, un pasatiempo que no lo inventó ella, pero sí que de, ah, lo trajo eso, a es España. Cierto, ¿no? Es cierto, que lo, hay que decirlo. Y... No, lo tenía apuntado y está muy colgada <laughs> porque he dicho que, que fue creadora. No fue creadora, fue adaptadora. Eh, sí. este era de Inglaterra o no mm. me acuerdo, alguna revista de inglesa o sí. alguien de inglés. Sí, y lo trajo pero yo. durante años, todas las semanas. Pero ella era ya... la que hacía mm. cada semana lo que hacían los juegos. Era lo que fue traer el, el, el mm. sistema. Pero ella hacía... Ah, y luego las, creo que lo que llegó al final que no los hacía pero sí pero salía ya como se llamaba pero se sí. llamaba norma, eh, mi padre era un gran aficionado a los crucigramas eh, a, a todas esas partes que tenía el país la parte central que eran dos o tres páginas de crucigramas muy complicados y siempre estaba el mero maldito como una cosa muy muy sagrada muy difícil y que tenías que tener un nivel espectacular para, para hacerlo y yo creo que se indica eh, porque estas, esta mujer fue, fue diferente. Bueno, el la menos maldito podemos decir que surge en la codorniz, donde ella fue colaboradora ¿no? Con todos esos, esos mitos, como, ah, como sí, miura. ¿no? Miura, Jardiel, Tono. Ah. Y donde también se habla en el libro de que, ya lo hemos indicado a, a veces, que para ellos era uno más. Ah. Eh, Conchita Montes, no era una mujer. <laughs> ya sé que ahora esto puede <laughs> eh, parecer machista <laughs> o feminista, ya no lo sé lo que puede parecer, <laughs> pero que era uno más, ¿no? Ella era, no era una mujer, era un, uno, uno de juergas, de ir de tabernas, de ir de. Sí, sobre todo, eso también dice mucho de este grupo, eh, es que no le asignaron dentro de Agorniz un espacio de, no sé, por ejemplo, recetas de cocina. Es decir, sí. la menos maldito, además, o sea, presu o sea lo que estaba diciendo yo antes es que, o sea, él tenía un conocimiento muy vasto de, de la literatura, de la filosofía, ¿no? Porque era, o sea, hay que decirte, en aquel momento en una España tan, tan oscura eh, que una mujer fuera capaz de no solamente de eso, sino que además le dieran la oportunidad, porque sí. yo creo que es muy es muy valioso, ¿no? Eh, no vamos a volver a lo de la guerra civil ni, ni no, a las posiciones no. no vamos a volver pero sí que te, eh, tenía apuntado que tenemos que recomendar un libro de un paisano nuestro que es un libro ya bastante conocido una estupenda biografía de Neville que se llama una arrolladora simpatía del, del catedrático de la universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratala que es una biografía de Neville obviamente sale con citamos también y en ella sí que se ahonda un poco más en las filiaciones o no filiaciones y la supervivencia o no supervivencia de Carneville durante la guerra civil y posterior franquismo, lo digo, por si alguien se ha hecho un lío con todo lo que hemos hablado, ahí está eh, más, claro. que obviamente es un lío, eh, ahí está bastante claro con, con cómo fue la trayectoria eh, vital de, de Neville. Ahora vamos a brindar por el mundo antiguo. Bueno, ¿y eso qué es? El mundo en que un pobre hombre podía tener un caballo y le podía dar de comer sin grandes dificultades. El mundo en el que se podía vivir tranquilamente sin matarse trabajando. El mundo en el que todo era suave y fácil. Cuando había solidaridad entre los hombres y cuando todo lo que se movía tenía sangre caliente. ¡Iba! ¡Vamos a beber por la sangre caliente! ¿Qué quieres decir con eso de por la sangre, sangre caliente? caliente. Quiero decir, cuando no había tanto motor y tanta máquina y tanto hierro y tanta gasolina y tanto humo y tanta porquería. Cuando la gente no tenía tanta prisa y vivía con más sosiego, cuando sobraban unas horas al día para pasear en un caballo o, o en un coche tirado ah, por igual, caballo. Igual, igual. Cuando no había ese gesto hosco que hoy se observa en todas partes, porque a la gente le falta siempre la peseta sobrante con la Ay, cual lo se lo 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 compraba la alegría. Es. Todo valía unos céntimos. Diez. Diez céntimos. Hoy se gana más. Sí, mira, sí hoy se gana más. Pero hoy hoy se tiene solo para vivir y para comer. Y eso. Eso es poco. Toma y tampoco. Además, no, no se trata solo de comer. Naturalmente, vamos a brindar por la bebida. No, no, no. no. Yo ya no veo más hoy. Eso, eso. El vino lo debían prohibir. Es un veneno. ¿Y tanto? Un veneno. ¿Vamos a beber por la ley seca? Por la ley seca. Por la ley seca. Por la ley seca. Y de todo tiene la culpa la vida moderna, con sus prisas y sus ordinarieces. ¡Abajo los camiones! ¡Abajo! No levantéis la voz que os pueden oír. ¿Quién? Los camiones. Que me oigan. ¡Abajo los camiones! Pues hemos escuchado a Fernando Fernán Gómez en, en El último caballo, una diatriba contra el mundo moderno en esa época ya. Uh -huh. Que es una película que tú has nombrado que te gusta mucho, Pepe, y que es sorprendente en la época porque en el cine español, porque es una película descaradamente ecologista, pero descaradamente. Y es una rareza en eso, ¿no? Es otra rareza de Carnival, de ¿no? Uh -huh. Sí. Aunque, a mí, creo que es ecologista. En un sentido también como muy peculiar y muy neviliano, ¿no? ¿no? No es ecologista porque esté preocupado por el futuro del planeta, del medio ambiente. Sino es ecologista porque él, él es un. no sé, eh, es muy nostálgico, le, siempre está como. a pesar de ser el cineasta más moderno de, de ese momento, siempre está como añorando ese pasado, ese Madrid de principios del siglo en el que él fue niño. Entonces, de algún modo, digamos, él rechaza el, el motor, rechaza el, el humo, rechaza el ruido, rechaza. Eh, no sé, los. Iba a decir avances, pero no son avances. Rechaza los cambios técnicos. Pero no por eso, no porque el planeta vaya a morir, sino porque eh, están dejando atrás el, el mundo que él amaba, que es ese mundo de principios del siglo XX. Y entonces me parece muy. No sé, muy interesante eso. Porque también. Ese. Igual que hablábamos, no sé, enlazándolo con lo de antes, con que, por ejemplo, este libro no es una reivindicación de Conchita Montes desde los postulados de hoy día del feminismo, pese a que es una reivindicación de esta mujer y de cosas que, que digamos, que por el hecho de ser mujer, pues. Tiene muchísimo más valor por, por la época, pues esto también es una película ecologista a su modo. No es una película que para nada los ecologistas de hoy día, seguramente. Eh, perdón por poner en un mismo saco, los ecologistas de hoy día, habrá de todo. Pero eh, que digamos que, que no está. Ni siquiera por los. No, en esa época no sé si la palabra ecologismo existía, pero que, que eso, digamos que la reivindicación ecologista va por su, por su otro por otro sitio, muy personal. Por eso hablo de. Que era alguien muy individualista en el mejor sentido de Garneville. De, sí, bueno. ¿eh? Sí, no individualista en cuanto a egoísta, ni en cuanto a no ser generoso, ni, sino a, a que él no sé, él tenía unas opiniones muy personales, actuaba en consecuencia, su obra tiene mucho que ver. Entonces, eso, el, el último caballo me parece una película estupenda. Y eso, y como hemos dicho antes, Fernando Fernández Gómez es que está maravilloso. Sí, hemos escuchado a Conchita Montes ahí dándole la réplica. Sí. El sí. otro era José Luis Ozores, fijaros que ah, qué es escena cierto, para, que no para, para que meter escena a tres piernas, ¿no? del cine español, Fernando <laughs> Gómez, Cochitamontes y José Luis Ozores, <ríe> personajes <ríe> esenciales. Eh, es verdad que no es ecologismo En realidad sí es ecologista Quiero que decir que si hicieras una lista de películas ecologistas La metes, aunque Neville A lo mejor ni conocía la palabra no sabía sí, que realmente. era eso Yo creo que hasta 10 o 20 años después no se utilizaba eh, no, Ni se no. utilizaría, pero sí que es una película ecologista Para sí, un ecologista sí. sí que puede ser una referencia Claramente Pero sí que está muy bien lo que dices de que se perdía eh, Se pierde porque tú y yo hemos hablado bastante de esto, dado que hemos hecho películas sobre García, que también es un poco neviliano en eso, de sí. se está perdiendo el mundo que es, mi mundo se está yendo al garete, está perdiendo el progreso, eh, cierto progreso, digamos. Sí. Eh, pero eh, sí que es cierto, ¿no? Que la pérdida de, de, de ese mundo. Por eso es muy significativo que, si os parece, miremos la última película de Neville, sí. la última película de Conchita Montes con Neville, que es una de sus grandes cimas, que es Mi Calle. Sí. Y que no podía ser otra película con la que acabara, ¿no? Que es como una calle va pasando desde la eh, Segunda República, creo, Segunda República. Eh, sí. no, Empieza en empiezan el 1906, la película. 1906, ¿no? Hasta. Y es del 60 pues, y termina por pues, hasta, hasta el ahí. 60, ¿no? Como una calle va. Eh, una calle solamente de Madrid eh, va cambiando y. A través de su, los personajes de, sí. que van saliendo, Conchita Montes hace de una peluquera muy importante porque es como en la cotilla, entonces sí. es la que está contando la película en realidad. Eh, y es muy interesante ¿no? cómo ese mundo se va perdiendo, porque entre realidad Montes Neville, ya podemos decirlo, eran unos bombivans que le gustaba mucho vivir, su vida. Y digamos que todo lo que alterara eso, eh, pues era lo que no le gustaba, más allá de ideologías. ¿no? Podemos pero, pero gracias a, a eso. Mmm yo creo que hay algo que que, que enlaza toda, o casi todas las horas de Neville, que es el, el, el paso del tiempo. Es decir, sí. es lo que está en la vida en un hilo, lo que está en el baile, lo que está en mi calle, y en el señor Esteve también estaba porque también es como una calle que pasa el tiempo y el propietario de una tienda, y como es decir, ese paso del tiempo, eh, es algo que tiene muy muy presente en la carrera en la carrera de bill de, de ¿no? Y, y yo creo que de alguna manera, eh, pues claro, intelectualmente yo creo que también, de alguna manera, eso se le traspasa a Conchita Montes, porque al final las, las últimas, o muchos de los últimos trabajos que hace Conchita Montes en el, en el cine y en el teatro, están muy vinculados a eso, o por lo menos en, le ofrecen esos papeles que pueden estar más vinculados a eso, ¿no? como por ejemplo en la escopeta nacional Ajá que yo creo que, que es fantástico como, como aparece en un homenaje a, a sí misma frente al espejo, que además es algo que, que enlaza mucho con el título del libro, uh -huh. de, de, de desmaquillándose o a, un poco dejando de ser ella misma, ¿no? un poco haciéndolo, o sea, lo contrario a lo que decía en el autorretrato con el que empezábamos el programa, ¿no? a quedarse en esa melancolía y en esa, en esa soledad, ¿no? que de alguna manera también... Se llega a ella después de la muerte de, de la muerte de Neville, ¿no? Que incluso yo creo que en, alguna, en algún momento del libro hay un, algún extracto de alguna entrevista suya que dice que, que, que ahora empieza a conocer la soledad, ¿no? y, y, en fin. Es cierto que, a pesar de que Conchita está muy vinculada con Carneville, hubo un momento de distanciamiento casi al final. Bueno, Carneville filtró con otras mujeres sí, y eso. No. Pero que Conchita se lo perdonaba porque bueno porque yo creo que Conchita era quizá la más, la más abierta de, de la pareja no siempre estaba un poco por encima no mm -hmm. eh, pero ahí Conchita eh, supo tener independencia por eso Conchita Montes se merece un libro y un programa no porque se supo separar un poco de la sombra de Neville ser una actriz, de, una estrella de teatro pf, con muchísimas obras mm -hmm. eh, trabajar en televisión eh, tristeza de amor eh, lo he, mm -hmm. eh, tango creo que lo he mirado ahí también sí, sí. Con Sancho eh, gracias ¿no? Sancho gracias eh, pues eso, hacer una carrera muy independiente de Neville, siguiendo con su damero maldito, siguiendo traduciendo, eh, con lo cual es una mujer, no es una mujer a la sombra de un hombre en realidad, es una mujer que fue la compañera de un hombre, mm. pero una vez se separó, tuvo una carrera individual. una cosa que me ha sorprendido mucho, que no sabía, era eh, eh, esa adaptación que protagonizó de. Una adaptación, creo que además musical de Eva el Desnudo, que se llamaba Aplausos, eh, donde Eva era, creo que era Conchita Márquez Piquer, y, y es sorprendente, ¿no?, que, que también Casara estábamos hablando de Greta Garbo, estábamos hablando de Catherine Hedburg pero al final, uno de sus grandes papeles, ya casi al final de su carrera, es esta, esta obra, eh, donde interpreta casi a Ben Davis, ¿no? Porque no se puede separar Ben Davis de Margot Channing, que es algo sí. que es inseparable. Entonces, casi interpretando a esa mujer independiente, que si recordamos a Ben Davis poniendo el anuncio, buscando trabajo en el periódico y tal, un poco Conchita Montes sin llegar a eso, pero sí que es cierto que es una mujer que a lo largo de su vida se ha sabido sacar las castañas del fuego y, y en fin. Con esa independencia de la, que, de la que estábamos hablando, ¿no? un poco alejada de la sombra de. Además, Neville, bueno, a final de los 60, y a, y a Conchita Montes le queda sí, mucha carrera aún por delante, carrera. ¿no? Aunque al final hay. hay también había una frase un poco. Mmm, que tenía apuntada por ahí, de. Mmm, de, de cuando deja de hacer alta comedia, no y no sé si es Alauteclen quien lo dice o algún sí. otro crítico de teatro que dice que el modo de hablar de, de un par de generaciones de señoritas y señoras de Madrid, pues que es un poco esa adicción que tenía Conchita Montes, que claro, cuando en los años 80 sale a escena... Con esa adicción que choca mucho, ¿no? Porque realmente ya... Ese, ese, pues eso digo que ese paso del tiempo, ese, ese acabar con cómo como estaban viviendo, también que, que, que le interesa mucho a Edgar Neville, de alguna manera cuando muere pasa también a, a Conchita, ¿no? Porque de alguna manera eh, con Conchita muere, un, muere, una, muere una figura muy representativa, muy importante y de una forma de hacer teatro y cine que de alguna manera deja de hacerse, ¿no? Sí, normalmente la voz de Conchita nunca más la veríamos en ninguna teta española por ser tan especial mm -hmm. y, y extraña, como decimos, y fascinante. Eh, pero quizá muera un poco la alta comedia, también por, por el progreso, porque si vemos la comedia que se hizo en España, a partir de, digo, la muerte de Franco, 70, 80, 90, lo que es alta comedia, alta comedia, estoy pensando, me refiero a comedias de puertas que se abren y se cierran, se infieren nombres con quién, a lo mejor... Eh, Gómez Pereira quizás se acercó un poco a hacer a esta alta comedia, pero prácticamente eh, desapareció, La ¿no? bueno, alta comedia tiene algo de, de impostado, ¿no? de... Claro. Bueno, llegó el landismo, obviamente, con lo cual la alta comedia <laughs> acabó enterrada. <laughs> absolutamente enterrada. ¿Por el landismo. El landismo, Manel Oñores, de películas revendicieron, pero otro día hablaremos. No, no, no. No, no, <laughs> no me refiero a que el landismo. No, 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 no pero es no. Que... No, no estamos hablando no, de mayores. No, 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 no lo atacamos. Pero, pero, la revés, sí. pero sí que es cierto que. Pero no que, era que, Operación que Cabaretera, acaba. es una obra maestra de la comedia. Mm. Y todas esas, esas, esas películas que hizo Thor de Operación Cabaretera, Operación Viking, son obras maestras. Pero no son exactamente alta comedia como lo definimos lo, lo que haría Conchita Montes, sino es un, otra comedia. Mm. Pero, por ejemplo, ¿veréis dice alta comedia yo sí, mujer al Borde de una de Nervios? Yo sí que sí, veo como porque, una, sí, sí. un heredero natural de... Sí. de es, es la que más se me parece, No, Mano Conchita Montes podría haber estado en esa película eh, mm. perfectamente. Sí. Podría haber sido una de las monjas de entretenibles. Me refiero mm. a que Conchita Montes y Almodóvar te vienen a haberse encontrado sí. alguna vez. Mm -hmm. y, y podría ser Aunque yo creo, que, por ejemplo, y a lo mejor aquí, viéndome un poquito menos a Conchita Montes y más a Edgar Neville, sí que eh, no sé hay unos herederos naturales, que fue la cuadrilla en Alex de la Iglesia. Sí. Y no sé, o sea, creo que, que han seguido haciendo un cine que tiene mucho que ver. De la parte más castiza. gamberra, oscura, castiza de, de España, que, que a mí también es la que más me interesa, a lo mejor, del cine de, de Garneville, sí que creo que, no sé, como, como que ha, ha, ha tenido algunas obras, algunos mm -hmm. autores maravillosos, incluso en otro sentido distinto, pero también puede tener que ver Santiago Lorenzo, no sé, como que hay, que hay autores que, que han seguido con este humor de. Sí, sí. La evolución del ¿no? humor de la codorniz, hermano lobo y después mm. han, han continuado ellos. Pero me vos, parece muy interesante. Como... considerar la vida un hilo como...? Más, la vida de un hilo es más una alta comedia hecha en Hollywood de los años 40 que una película castiza, por lo menos la vida sí, de un sí, sí. Otras claro, no. en un hilo. Yo pensaba en Domingo de Carnaval, carnaval pues claro, es, es película, que tiene que ver con El Día de la Bestia o con otras películas. Claro, de la claro, claro. Me refiero a quizá que Conchita la vemos mejor. Pero más sí, como sí, sí, si hablamos comedia. de este, estas es comedias, el... sí, es por eso que decíamos que fue una especie de lástima que. No, o nadie lo viera o ella no lo viera o nadie viera a Conchita dando el paso en Estados Unidos en esa comedia no. que con Gregory la cabal hubiera sí por pues, una cosa que estás diciendo tú muy interesante que es que ya en los años 80 hiciera poco cine en, sí. en España cuando se han hecho películas muy interesantes o sea con eh, con secundarios o con, con personajes de carácter que, que siempre ha sido muy muy utilizado, y muy bien y que se han tratado muy bien en el cine español, ¿no? que es, es, es da, da un poco de pena, no que pues, sí. que no fuera utilizada, pues pues o por la cuadrilla sí. que supo sí que supo re reivindicar a actores ya más mayores o que habían tenido un éxito en teatro o, o muy de secundarios en, en aquellas películas del landismo, ¿no? Como... Habla, yo me refiero a Modóvar, que la TRL de. Alex hubiera sido Conchita Montes. Exactamente. Aunque TRL era también única y seguramente solo podía hacer TRL, <laughs> lo de TRL. Pero sí que es muy extraño, y esta idea creo que ronda durante el programa, la relación de Conchita Montes con el cine. Mm -hmm. eh, de una filmografía muy corta y reivindicada uh, unida a un director. Eh, su última película es curiosamente está muy bien porque es cerrar el ciclo que es una mujer bajo la lluvia de Jaro Dovera que es el remake eh, de la vida de un hilo y luego es, tiene eh, la escopeta nacional que tú la has nombrado eh, me refiero a cine no, no televisión sí. eh, y eh, un pasota con corbata de Jesús Terrón en el 82 eh, esas son de las de los 80 pues, la escopeta nacional eh, un pasota con corbata y el cameo de que es el remake yo quiero entender que fue porque fue una, una mujer tan unida al teatro que al final eh, mm. no le daba tiempo. Pero yo, es, yo creo que también este tiene que ver era, un poco. con que murió en el año 94. Si, si hubiese muerto 10 años después, estoy seguro de que sí, o sea, sí. aunque ya era, era mayor la mujer, pero me refiero que, que toda esta reivindicación, la, la cuadrilla, digamos, sí, hace cortos en los 80, pero su, su cine justino es ya del, no sé, 94, 95, El mm -hmm. día de la bestia es del 95, como que son, son directores, es una reivindicación a lo mejor que que se empezó a dar pues o oh, ya cuando después de no sé de 15, 18 años de normalización democrática como le queramos llamar, se vuelve a recuperar sí que todo ya era muy esto. Mayor ya, entonces, sí, claro, sí, entonces como que sí. murió digamos cuando cuando empezaba a lo mejor sí, toda esta ya revolución habíamos, inteligente, ya habíamos de... olvidado, ya habíamos perdonado, <laughs> la nueva generación había perdonado lo antiguo, ya se puede dar eh... Claro, es normal. Sí, eso en los 80 pues eh, pasa eso no o sea, eh, es normal después de 40 años de dictadura como una ruptura en la que salvo muy contadas excepciones queremos que todo sea nuevo, no queremos uh -huh. queremos no sé, nos miramos en modelos norteamericanos o de otro lugar y luego ya en los 90 creo que empieza como a, a recuperarse con muy buen criterio y con mucho sentido del humor toda esta idea a lo mejor de, de lo español de nuestra uh -huh. tradición así uh -huh. más, más gamberra y, y eso y allá pues le, no le pilló en vida esto uh, sí pero pienso en Carlos Aura, Manuel Gutiérrez Aragón todo eso de este nuevo cine español donde creo que Conchita podía haber tenido hueco, aunque fuera eh, algo, como igual que sí, Rafael hablamos, ¿no? De, ¿no? De hueco, Alaba, hablamos de dicción, pero. Uh, hay que escuchar a Jerry Chaplin en especular claro. Saura, eh. Decir, claro, que que quizá hablan de Saura, son cineastas que no sé. O sea, como, no, que no se miran para nada en el cine de Edgar Neville o de, no, o sea, Entonces. No, claro. eh, es raro a lo mejor que recuperen. Esos actores, esas actrices, yo creo, sí. por, no sé, van por otro lado, ¿no? Pues como de sí. una cosa mucho más, no sé, ensimismada. De... Sí, pero al final, por ejemplo, Rafael Aparicio encontró su, mm. su hueco con, con, con Carlos Saura. Saura. Mm. Eh, sí, es sí, no es de cierto. O Lali Sol de Vila con, con Víctor Erizo, la espiritual de Colmena. Como que recuperan ciertas actrices, ciertos actores como muy muy de comedia, que habían hecho incluso Alfredo Landa, pues, eh, cuando empieza a hacer estas más series. O José López Vázquez con Jaime Armiñán, no sé pero que sí ahí sí, yo, yo creo que simplemente es porque si vemos la, la al final del libro está es estupendo porque viene su filmografía y sobre todo su trabajo en teatro es tan amplio el teatro que yo creo que simplemente sí, debe ser una lo, cuestión claro, de, de que ella lo que le gustaba es el teatro y, y a lo mejor pues, le da igual no se movía para decirlo no, también, también un poco por también por los prejuicios no pues si era una mujer muy volcada en el teatro pues seguramente los, los directores de casting los directores de cine no se, no se fijarían en una persona que estaba haciendo mucho mm, teatro claro. Eh, por cierto, ya estamos acá, acabando, uh -huh. pero hemos hablado de gente muy muy veterana, gente de importante de cine español como es Conchita Montes, eh, dejando de romper una lanza por Conrado San Martín que murió uh -huh. el otro día, eh, que increíblemente me pareció que se habló muy poco de, sí. de esa figura y es una de las figuras más importantes de la historia del cine español, el galán eh, por antonomasia o uno de los galanes, eh, figura esencial del policíaco barcelonés eh, con una filmografía amplísima del mundo del cine español, el, y dejadme, eh, ya que esto, pues un homenaje a Conrado San Martín, más que nada por la impotencia que sufrí al ver que prácticamente su figura había fallado. Sí, cuando fue. Sí, sí. Es una figura importantísima, vital. Se sí, le han hecho más subituarios a Chihuahua que Claro, por eso San Martín, por el, y Eso a, da un poco de pena. Eso da, da un poco de pena. <laughs> bueno, estamos llegando al final, antes de pedir ya valoraciones finales. Eh, meteros en un brete, si no contestáis no pasa nada, que es... Eh, no sé si hay alguna figura, es que ya hablo de figura internacional o nacional, que se pueda asemejar a lo que fue Conchita Montes. Eh, hablamos de esta mujer especial, diferente, dentro de un cine muy especial, eh, como era el cine español de, de toda la dictadura eh, y de la posguerra, eh, que surgió. Eh, esta figura que era Conchita Montes, que era un ser extraño. No sé si hay alguna figura, una actriz que se pueda comparar en el cine español o internacional, porque es que es tan extraño lo de Conchita Montes en el cine español. Esta figura tan importante que no sé si se le puede comparar o es incomparable. Mm, no lo sé, no sabría si. Una alta una figura, ¿no? Mm, yo no sé, me pillas un poco también a que en lo, los pies. En lo mano que lo, eso está bien, porque significa lo importante que era. Eh, Conchita Montes. Es que se me ocurren nombres, pero no. Claro, comparable en qué sentido? ¿Sí? ¿Que, ¿Que recuerde a ella o que pueda tener una trayectoria. Sí, paralela, que puede tener una, o... una trayectoria tan importante y sobre todo Y su, una trayectoria eh, interpretativa. Porque ya hemos visto que era una persona de la que te fijabas cuando entraba en escena. Mm. Si hay alguna actriz eh, de la que te fijes cuando mm. entra en escena. Greta Garbo también. Muchas, Claro. Muchas. Sí, pero yo creo que hablando de esa singularidad. Eh, ya quedan muy pocos, ¿no? Porque casi todos al final eh, se basan en arquetipos que se repiten una y otra vez, ¿no? Y a decir, mí me ha venido. La... O sea, igual no tiene nada que ver y es lo primero que se me ha ocurrido, pero una actriz que a mí me, me encanta, que ha hecho películas malísimas, que a veces creo que no actúa bien, pero otras veces me parece maravillosa y que, que no sé, que hay una película suya y, y me gustaría verla, es Maribel Verdú, por ejemplo, no sé. O sea, no, no sé por qué me ha venido a la cabeza el prensa en de Montes, a lo mejor también pues es una. Mujer me parece muy atractiva, pero no es que digas un prototipo de, de belleza clásica o tal, pero, pero es muy atractiva. También creo que está haciendo, a pesar de que ha hecho películas bastante regulares, creo que está como, no sé, haciéndose mayor con mucha dignidad. Y no sé, a mí, a mí me gusta muchas actrices. No sé, no desconozco también si más allá de actriz tiene, tiene carrera, digamos, como, no sé, guionista, productora o cualquier otro... No, bueno, eso yo pero... creo, en eso cochita yo creo que es... Hmm es única en el cine español pero es también como no sé para mí es una presencia como eh, quizá porque bueno sale en la que para mí es una de las cinco mejores películas españolas de la historia que es Blanca Nieves de Pablo Berger y, y me parece como que su personaje es como no sé eh, está perfecta en ese papel y no pero yo te y, voy a decir en esa comparación con María Berde una cosa que María fue la estrella en el cine que no llegó a ser con Chistamontes porque mm. Chistamontes no fue estrella porque tuvo una filmografía pues muy corta has de... <laughs> me ha venido a la mente una actriz española a ver. que igual no tiene mucho que ver, es que es Verónica Forca. Porque sí. es una actriz que ha hecho mucha comedia, que la ha hecho muy bien, que es capaz de hacer dramas cuando hace dramas. Sus inicios en realidad fueron más de drama, lo sí, que pasa sí. es que lo hemos olvidado. ¿no? Eh, que ha hecho doblaje. Que he hecho televisión con resultados olvidables en algunos casos bueno yo vale. creo que no eh pero eso sería objeto de otro programa bueno ya que lo soltamos hay que soltarlo ya que estamos viendo por si hay alguien que, que está de acuerdo eh, que es que cubre que estaba de acuerdo con el doblaje de Forqué en todo momento ¿eh? sí sí oh, yo sí. también está. pero quiero decir que el director le gustó y quería eso lo digo para salvar a Verónica Forqué porque a veces caemos yo... en, en, la típica, en la típica cosa del de resplandor y la broma, mm. pero es que Verónica Forqué hizo lo que, que, mm. y lo que tiene que hacer. Pero yo creo que ahora es muy difícil encontrar una persona que reúna las condiciones que, que reunía yo creo De mujer sí. y yo creo que también de hombres. También decir, yo sí, creo sí. que, y es, en esto es algo positivo, señal de que también eh, ha habido avances. Eh, quizá esos personajes que hacía ella en los años 40 era algo rarísimo. Que una mujer, digamos, actuase y no se ciñese a esos dos o tres prototipos. Ahora, aunque creo que evidentemente sigue habiendo una desigualdad en cuanto a personajes, no sé, sí, tremendo, los protagonistas, tremendo, entre protagonistas, entre mujeres, pero creo que por suerte se ha mejorado muchísimo en eso y no llama la atención que una película esté protagonizada por una mujer inteligente, independiente, o me, al menos a mí no me la llama, como decir si que me la llama a ver una película de esa época. Pero que reúna las condiciones de actriz, eh, guionista, Sí, intelectual. casi mm, sí, es directora, es... Casi, o sea, que sí. a ti de teatro, empresaria de teatro, sí. en televisión, no sé, sea, es muy... Y todo ello es una, muy una época muy gris mm. con una dictadura mm. que, que aplastaba a las mujeres, mm. eso es... Es único en el mundo el caso de Conchita Montes, por eso... Por cierto, antes de que estamos sacando es cierto que Conchita Montes trabajó en Hollywood, pero es trampa, con trampa, ¿eh? Porque me lo ha recordado José, pero es una trampa, es con trampa, que es 55 días en Pekín, eh, de Nicolas Ray, pero bueno, que es una película que se rodó aquí al lado, en Madrid, o sea, que es más madrileño, una película muy madrileña de Conchita, pero internacional. De chinos, eh, madrileños. Sí, sí. De chinos madrileños. De hecho, aquí lanzó propuesta de próximo programa... No próximo, sino hay algún futuro Samuel Proston. Sí, 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 no, no. Bueno, tenemos que tener tiempo porque para ver las películas como duraban poco, pero estoy de acuerdo. bueno es que no hay muchas, ¿no? Bueno, ese sí que es un personaje también independiente de, porque este sí que se separó de Hollywood para hacer películas de Hollywood pero en otro sitio, o sea, que, que es muy interesante. Eh, recordar Conchita Montes, una mujer ante el espejo. El libro de Santiago Hilar y Felipe Cabrerizo. Editorial para la perdida, que es una editorial muy joven, eh, Pepe, muy joven, tiene muy poquitos libros, eh, pero estupenda, está haciendo una cosa muy interesante. No, en vano no hemos hablado de la portada, me gustaría eh, hablar de la portada porque es maravillosa. Tiene, bueno, tiene un estilo eh, Es una portada en blanco, con, con digamos, lunares o círculos en colores, que es lo que es la editorial, pero lo que es maravilloso es la portada porque es Conchita Montes vestida de Don Juan en Domingo Carnaval, sonriendo, que es una imagen yo creo que refleja lo que era Conchita Monter, ¿no? sí sí de hecho ahora me he acordado al verla eso vestida de hombre aunque en la foto no se ve muy bien eh, el otro día vi el marqués de Salamanca de, de Garneville uh -huh. que habéis visto y por ejemplo hay una escena también pues que hoy día no no llamaría la atención pero una película de los años 40 en la que ella se se vist para poder entrar, ya no me acuerdo si es a un banco, o al Congreso de los Diputados, o algo así, se, se viste de hombre, se pone un bigote, una barba, se encuentra con su marido y le da un beso. entonces Y todos los hombres se quedan como uh -huh. sorprendidos de que haya dos hombres besándose ahí. Entonces, no sé, como que son detalles que muchas actrices seguramente de la época no, no transigirían en hacer esa escena, porque ¿cómo me voy a, a disfrazar de hombre? Eso, eh, eso sí, sí, yo creo que sí, una actriz que... Que puede hacer eso y que ha hecho cosas que no haría con otro director, que es Carmen Maura con, sí. con Pedro Almodóvar. ¿eh? Sí. Lo que pasa es que Carmen Maura es una actriz, act actriz y ya está, es decir, no tiene ninguna implicación. Pero en ese llevar las cosas al al máximo y, y no pensar que puede decir, ¿no? El, mm. el, el espectador o. Sí. Victoria Abril, no sé. Sí, Victoria mm. Abril en cuanto a personalidad. Yo lo asemejo. A cochita sí. en cuanto sí. a la si nos es... a que hablan, nos van a, a hablar, independiente sí. de... es que yo soy muy de Victoria Abril y creo claro. que es una mujer. También uno de sus primeros papeles fue el cambio de sexo de Vicente Aranda. Sí, mm. otra unión. si sí, hablamos de Neville Cochita Montes, unión mítica al cine español. La unión Aranda eh, Abril, que yo mm. creo que se merece un programa muy importante porque es una de las mejores <laughs> uniones. Un programa, un programa de, de uniones así de <laughs> de actrices y actores españoles. Eh, no sé si queréis eh, rematar en la figura. Eh, Solo bueno. una cuestión recomendar. Una cosa mala de la escasa filmografía de, de Conchita Montes es que es una escasa filmografía. La cosa buena es que es muy fácil de, eh, de conseguir, digamos, de conseguir de ver. Se puede sí. ver la filmografía de Conchita Montes en, en, en sí. un Bueno, año hay una posible. película, de hecho, al final no, creo que no hemos descubierto la incógnita, pero en el libro no nombran, aunque por internet sí que hemos visto esa información. Ah, sí, sí, sí. Que uno de sus últimos papeles fue una película de Jesús Franco, que no eh, recuerdo ahora el título. No Esclava Blanca. Pero, pero, sí, y eh, pues, pero, a ver bueno, si alguien nos saca de dudas. Hablamos y, de... Y me ve que está ahí puesto, pero yo me fío, un poco. No, me fío más de Santiago Aguilar y Felipe Cabrizo. Puede ser que salga yo, en la película en la tele. En buenas, el libro de Carlos Aguilar, por ejemplo, de Jesús Franco. No en la ficha de la película sale Conchita Montes. Luego no la nombra en el cuerpo de. digamos de texto del libro. Entonces. Pero también como de Carlos Aguilar. Me dudo que haya puesto un actor o una actriz que, sí. no, que no haya comprobado él que sí, aparezca sí. en la película. Es por eso que a lo mejor aparece en una escena, en la televisión, una película de Consistamontes, a lo mejor, y por eso ya. La, es algo un poco extraño. No pero, tiene nada que ver Carlos Aguilar y Santiago Aguilar, ¿verdad? De, no, no creo que. <laughs> críticos, historiadores. Pero bueno, nos hablamos de eh, dos figuras esenciales, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, bueno, y eso, resumir que si queréis. Um, Resumir algo más de Conchita, de Garneville porque ya estamos llegando al final del programa. Eh, no, pues que, sí, bueno, dudo que alguien lleve una hora y pico escuchándonos si no ha visto esas películas no lo conocía antes, pero bueno, que si no, <laughs> si eso pasa, si hay una persona que le, que le suicida y eso, pues que, que eso, La vida en un hilo, Domingo de Carnaval, El último caballo, eh, Mi calle y El baile. Yo creo que cinco películas fundamentales para entender el cine español y, y que como, no sé, mí, me pasó a mí, supongo que a vosotros, cuando las descubrí pues con, no sé, 18, 19, 20 años, que fue como, pero espera, espera un momento, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Mm. O sea, hay, hay, aquí un. no sé, un, un islote perdido en el cine español, que de una calidad, de una modernidad, de, de, además de continuador de una tradición, es, no sé, eh, algo sin igual, hasta. para mí por lo menos, no sé, hasta 40, 50 años después, con. Eh, no sé será no sé si estáis de acuerdo no seguramente no pero por ejemplo Ales de la iglesia me parece como el, el único cineasta a pesar de algunos eh, no sé cosas que no me hayan gustado mucho en su carrera pero que, que ha digamos ha sabido cómo coger toda esa tradición española eh, no sé negra con mucho sentido del humor de, de los tebeos de bruguera de de, eso, de la España negra de goya darle hacerlo en plan comedia darle hacerlo además muy moderno muy divertido muy exportable no sé Sí, pero, sí, pero pasa antes yo creo que por Almodóvar que sí, es el sí. que... No sé que... Almodóvar el, lo el... veo más eh, que se parece menos... A, o sea, Almodóvar lo veo más ensimismado y no lo digo como algo sí. malo eh, en cuanto que hace un cine muy Sí, muy pero propio, tú ves muy... y tiene mucho que ver sí. con... Tiene sí, mucho que sí, ver con sí, Domingo sí. de Carnaval, con mi calle. Es decir, recoge ese Madrid. Sí, a lo mejor la de pasiones es como el Domingo de Carnaval, el de Sí, ese rastro y, y, y no se puede entender la aparición de Alex de la Iglesia o de otros sin la aparición 15 años antes de, hmm. de Almodóvar. Yo creo que es un poco el, ese eslabón que hay entre sí. Garneville y, y... Pues estoy de acuerdo. O sea que... Eh, no, man, ahora estoy pensando que os convido a otro programa, además a los tres, eh, para Madrid como plato cinematográfico. Estoy pensando en Fernando Trueba, eh, un... José Luis García, Edgar Neville, mm. que creo que han sacado partido a una capital que es impresionante, aunque ya muchos dicen que se está perdiendo poco a poco, como casi todas las capitales del mundo y que han sacado partido de esa capital para rodar historias allí y yo creo que podríamos hacer un programa muy interesante solo una mm. pregunta, ya me he despedido cinco veces ya lo sé lo siento <laughs> eh, pero es que estoy viendo los libros al Neville como director hay que reivindicarlo los conciertos cuando piden los sí. eh, escritor también hay que reivindicarlo un poco, un poco porque tú tienes sí. delante dos libros que además se leen en dos días maravillosos y muy divertidos como son producciones García sí, sí. y la niña sí, bueno, de la calle, de, del Arenal de tiene yo creo que Probablemente casi tantos libros como películas, lo cual no es muchísimo en ninguno de los dos casos, pero, pero sí que puede tener unos 12 libros o así, tanto novelas como recopilaciones de cuentos, libros de viajes, incluso tiene un libro eh, sobre el flamenco. El, de hecho, está muy bien porque está siendo reeditado en los últimos años, en los últimos 8 o 10 años, se está reeditando casi toda su obra, lo cual es no sé, señal de que, de que siga habiendo interés por él, y especialmente Reino de Cordelia, que es una editorial madrileña que saca no sé, está reeditando cosas interesantísimas, no solo de Garneville, sino comporta de... Comportadas maravillosas, además. Sí, pues... Nuestro amigo Luis Alberto de Cuenca, del el que hablamos, eh, tienes eh, libros contra el aburrimiento. Que sí, tiene bastantes libros. De hecho, esta editorial está reeditando la poesía completa de Luis Alberto de Cuenca, poco a poco. Está sacando los últimos libros de José Luis Garci, que es pues, otra de mis pasiones. Ya vi que, que había anunciado uno para el mes que viene y ya me lo, me lo he pedido. <laughs> y, bueno, eso, que están, están como sacando con, un, con unas ediciones preciosas eh, casi toda su obra. Y, y muy muy reivindicable. Por ejemplo, para terminar. Eh, el... Hay un libro que es Producciones García S.A. que creo que. creo que he visto que se publicó en el año 50 por primera vez, aunque estaba basado Oye. en una obra de teatro anterior. Y, y eso. Cuenta el rodaje de una película española. Vamos, de una manera divertidísima. Además, como lanzando. no sé, puyas contra todo el cine. Eh, no sé, iba a decir castizo, pero no, castizo, porque castizo hemos dicho que de muy castizo, pero el, el cine más, pues no sé, de campesinos, que... Yo que sé, un cine que él, después de venir de Hollywood, pues como que le daba mucha pereza seguir haciendo películas sobre, sobre esa gente. Y decía, pues que, que había que hacer películas sobre la gente de hoy día, la gente actual, con los problemas que tienen. Y entonces es una novela, eso, muy divertida, que se lee en dos ratos y que, que demuestra eso, que era un hombre muy, muy moderno y muy sí. polifacético, como, como toda esta gente, de hecho seguimos sin despedirnos otro <laughs> otro programa o este a lo mejor podemos haberlo centrado más en esa relación de esa otra generación del 27 y el cine porque tanto Jardiel hizo películas algunas están hoy perdidas eh, Miguel Miura y su hermano Jerónimo Miura hicieron varias películas, Edgar Neville por supuesto eh, si sí, no me equivoco Un bigote para se recuperó hace unos años sí, que se puso en la Círculo de Artes sí, me parece, sí. ¿no? José Santujini que es el director de la... y en la, la historia, historia de, los de los sí, cine sí. me parece el guionista del otro caso, Betty Jorobados, también fue uno de los escritores de La Codorniz, hizo alguna película. Santiago Aguilar recuperó su, su historia también hace poco en otro libro. No sé, como que hay una serie de, de personajes que hicieron, pues eso, de todo y, y, y casi todo bien. Y habría que, recu que recuperarlos. Y en los libros de literatura, pues eso, más Jardiel y menos Alberti. Perdón, pero tengo mucha manía. <laughs> no, no, ya lo, lo <laughs> hemos notado, ¿eh? No. No vamos a hacer un programa sobre Alberti. Sí, sobre Alberti. Sí. No no no. No guión. Que, creo que eso. No sé, alguien que escribe que poemas con la palabra Alelí y cosas así es como. Por favor. Bueno, <laughs> por aquí una reivindicación de Rafael Alberti. <laughs> eh, eh, bueno, eh, José, algo ya para cerrar. Eh, bueno, yo creo sí. que hay una frase por ahí del libro que, que me gustó mucho que dice <laughs> que que es de, de, de de Conchita Montes que a pesar de sus interpretaciones de, de gran dama es como esa señorita que antes de salir para la fiesta se hace unos arreglitos en el vestido del año pasado. Yo creo que que habla mucho de, de ese carácter de, de Conchita Montes de sobreponerse y de, y de tirar para adelante y, y a pesar de las adversidades y de, y de que hay de, de que hay cosas que a lo mejor ya no gustaban al público, ella siguió poniéndose ese vestido y, y saliendo a escena y brindando su arte, que, como decía Loctel, no es que fuera la, una buena actriz, pero era la primera actriz, es decir, sí. y eso dice mucho. Como hemos dicho, ella lo le inundaba todo. Uh -huh. Ya sé si es que nos vamos a despedir con una cosa que se me ha olvidado. Una cosa negativa de la relación Montes-Edgar Neville, que es que Cauchita Montes no sale en la torre de los siete jornados. Sí. Y eso es algo que, que echamos mucho de menos. Eh, yo definiría a Cochita Montes como lo ha dicho ella misma, ya que lo dice ella, ella es la que mejor se conoce, que es melancolía. Creo que sus interpretaciones eh, divertidas, irónicas y fascinantes tienen algo de melancolía, que es lo que nos ha quedado hasta aquí. Bueno, José, Pepe, muchas gracias por estar otra vez ti, aquí en ti, Video no. Rolando. Eh, y a vosotros, hasta el próximo programa.